el daño solar, ¿de acuerdo? Las mirillas, que no las voy a cantar, mayormente se ven arriba en los pets. Lo que mejora, lo que no mejora. Recarga rápida. Esta es. Oh, luciérnaga, Dios. Esta tiene que pegar, ¿eh? Esta tiene que pegar. Esta es probarla, ¿eh? Pero este arma tiene pinta que tiene que pegar. Munición explosiva luciendo con un franco tirado hace mucho, ¿eh? Y va haciendo de fuego. De acuerdo, ¿y cuál era? ¿Qué arma era? Perdón, corazón risueño. Vale, francotirador. Y el canto eterno. El cañón de mano. Que es daño cinético. De acuerdo. No ve qué impacto tiene, Dios mío. Tampoco lo he probado. Este también viene con munición explosiva y con luciérnaga. Dios mío, las dos cosas a la vez se pueden activar. Este cañón de mano tiene muy buena pinta, en verdad, ¿eh? Tengo la garganta, es una mierda. Este cañón de mano con luciérnaga y munición explosiva, las dos activas a la vez, tiene que hacer mucha pupita. Y más con el impacto que trae, que es increíble. Ahora sí, la cadencia será de ¡pah! Que no puede disparar muy rápido, pero el impacto que tiene es tremendísimo, ¿eh? A ver, dándole esto. Esta habilidad. Mierda, se ve bien. Le quita mucha estabilidad ahí del alcance, ¿no? No voy a ver. Diciendo que munición explosiva le pondría yo, pero del tirón. Pues bueno, estas son las piececitas que nos ha traído Lady Efridet. De acuerdo, y los contratos semanales, que ya es siempre lo mismo, es maratón de hierro, gana 100 puntos en el estandarte de hierro, partida completada igual a 5 puntos y victoria igual a 10 puntos. Luz de hierro, gana 100 puntos cazando bajas de habilidades del estandarte de hierro, bajas con granada 2 puntos, cuerpo a cuerpo 3 puntos, con la super 5 puntos. Arsenal del hierro, gana 100 puntos cazando bajas de armas en el estandarte de hierro. Con armas principales bajas con asistencia igual a un punto, bajas como vengador 3 puntos y aliados defendidos 5 puntos. Esto no van a cambiarlo ni a palo, y es lo que a mí me quema del estandarte de hierro y de Destiny, que es que deberían de cambiarlo, que no cuesta trabajo de poner otros contratos, ¿ves? Eso es nada. Y bueno, señores, estas son las piezas que ha traído, ¿de acuerdo? Las dos armas me encantan, porque me encantan, y ese casco también. Ese me gusta mucho, interés y disciplina, porque trae los atributos que yo busco y encima con infusión. Por lo mismo me va a dar por coi conseguirlo. Las armas si las quiero. Y esto es lotería, seguro que cae. Y bueno, señores, eso es lo que ha traído lo que es Lady Free de esta semana. Aquí hay mucha gente haciendo pinta, como es normal. Y nada, deciros que pieza. El casco es lo que yo remarcaría, el que trae infusión. Y las dos armas. Y las dos armas, porque el franco ese ya estoy loco por probarlo, tanto el franco como el cañón de mano. Podéis equiparme las dos cosas y ver cómo va. Tanto en PvP como en PvE. Tienen que tirar bastante. Y bueno, señores, ya estáis viendo que estoy jugando Titanfall, estoy jugando Drive Club, estoy jugando unos cuantos juegos cuando tengo un poquito de tiempo, ¿de acuerdo? Porque aquí no hay mucho que hacer. Ya cuando pongan cosas nuevas, que porque se ve ahora cuando entre primavera entra algo nuevo, vamos a ver si es verdad. Y ya está, ya solamente deciros de siempre, de acuerdo, que si queréis echar una partida en Titanfall, los que me tenéis agregado solamente me tenéis que invitar, los que no tenéis. Si tenéis Drive Club, o tenéis el Drive Club, el exclusivo de PlayStation, que es uno que salió gratis para la gente de PlayStation Plus, os lo podéis descargar y podemos hacer una carrita lo que con algunos coches, ¿de acuerdo? Y podemos hincharnos el rey. Bueno, y con esto ya lo vamos a dejar. Ahora sí, ya como siempre, espero que os sirva las piececitas que ha traído Lady Friday, ¿de acuerdo? Espero que os guste el vídeo y el perrito también. Y ya como siempre, saluditos. Y hasta otra.